Bien, amigos televidentes, amigos que escuchan, nosotros nos encontramos frente a la gobernación en este segundo día de lo que es la facilidad que está utilizando el gobernador y la gente de pasaporte para así la Dirección General de Pasaporte de la República Operativa de Distancia. Aquí estamos para ponerle un poquito más cómoda a la persona. Pero aquí está Raúl. Raúl, saludo. Buen día, hermano. Buen día, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Qué usted? ¿Qué te parece, hermano, esta facilidad que están brindando? Bueno, mira, es una economía para la gente. Porque realmente tenerse que trasladar a otra ciudad a sacar el pasaporte, pues conlleva un costo adicional. Aquí se te facilita todo porque se te facilita el acta de nacimiento, te la legalizan y a la vez te renovan tu pasaporte. O sea, que deberían no solamente hasta el fin de semana, sino permanente. Periódicamente, como hicieron los operativos con la licencia, que dieron muy buenos resultados, han dado muy buenos resultados, lo hacen de manera periódica. Yo creo que sí, que eso debería de mantenerse siempre. Hablando de pasaporte, Raúl, murió de un infarto, Monchi. Muy lamentable la noticia que se recibió hoy. Vimos a algunos de personal de hoy de pasaporte que lo sacaron incluso un poquito afectado porque... parece que le afectó mucho el fallecimiento de su jefe inmediato. Gracias, Raúl. A tu orden. Bien. Bueno, seguimos nosotros por aquí con... Hola, saludos, buenos días, la distinguida. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece la facilidad que tenemos aquí ahora de la oficina? Bueno. ¿Oficina de pasaporte provincial? Sí. Realmente el servicio que ellos van a dar, que están dando, se ve muy bonito y todo muy bien. Pero, y güey, no merece una cosa de un momentito, que vengan y se vayan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la calidad de la cantidad de personas. Que tenemos calidad, tenemos cantidad. Somos una provincia que abarca todo lo que son varios municipios. Y entonces eso significa que nosotros calificamos. Otro detalle que yo quiero hacer un aclarando. ¿Por qué si nosotros somos una persona que calificamos para tantas cosas, entre comillas, ¿por qué para esto no calificamos? No es que no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo para mi gente que todos los días se le faciliten las cosas. Ahora bien, que sea fijo en Higüey. Y otro detalle, ¿por qué nosotros tenemos que ir a la Romana a legalizar? ¿Por qué si estamos en la Romana? Esa es una cosa que yo quiero, Gilorio, que tú entiendas. Estamos en San Pedro y vamos a legalizar un acta. Hay que venir corriendo a la Romana a legalizar el acta. Hay personas, yo por ejemplo sé de ese servicio, pero hay personas que no saben que hay que legalizarla y tiene que venir de San Pedro a la Romana. No estoy de acuerdo. Provincia de la Altagracia está en el mapa al final, pero eso no significa que nosotros seamos siempre la cola. Admiro mucho lo que el gobernador quiere hacer, pero solo no se puede. Entonces nosotros, como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, exigimos como higüeyanos que todos los días más se tome en cuenta la provincia de la Altagracia. Entonces, en nombre de toda esa gente que están ahí, los que no están aquí, yo represento a las mujeres, a los hombres dignos de esta comunidad, que merecen que Higüey, no esto, no, digo una fila a esta hora y mucho menos, que el gobernador admiramos su forma, ¿verdad? Pero sí que se haga siempre con buen servicio, aire acondicionado, servicios donde no sea un día... Un espacio de una junta, quiero agregar eso, un espacio de una junta que da pena y vergüenza cuando tú llegas, que yo tuve que ir a Yuma para corregir un problema porque la máquina de imprimir la foto estaba dañada. Muchas gracias, pasa buen día y yo siempre soy de ustedes. Bueno, seguimos nosotros observando la gran cantidad de personas que vienen a regularizar lo que es su pasaporte. Aquí estamos nosotros como de costumbre, siempre. Saludo, buen día, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Hermano Caredo. ¿Qué le parece? Buen día, hasta ahora todo va muy bien. Esto es una oportunidad para toda la provincia de la Altagracia. Lamentablemente no tenemos esta oficina aquí en la provincia y el municipio de Higüey. Y esperamos que esto se logre, ya que hace años que está pues puesto para que esté en nuestra comunidad. Esperamos que este proceso agilice, sea un poco más rápido que ayer, y que todas las personas que están aquí pues tengan acceso a lo que es la renovación y su pasaporte por primera vez. Bueno, seguimos nosotros por aquí. Por aquí está nuestro hermano y amigo Fernando, que está por aquí con su niña. También vino a tratar de resolver. Buen día, hermano. Salud. Buen día a todo el pueblo de Higüey. Buen día a ustedes, a tus órdenes. ¿Anda con su niña o ya vino a observar como periodista? No, yo vine a sacarle el pasaporte a mi hija. Okay. Desde Punta Cana. Sí. Esto es una gran facilidad
tú sabes que uno tiene que ir a La Romana, después ir a San Pedro, y realmente estamos contentos, aunque vemos que el proceso está muy lento, y como que no hay muchas facilidades. Por ejemplo, mi niña es autista, sí. No veo que haya una facilidad para personas con condiciones especiales, hay alguna cosa que hay que arreglar. Okay. Muchísimas gracias. A todos, gracias a ti. Bueno, nosotros nos encontramos aquí frente a la gobernación, ya ustedes observaron algunas personas que dieron algunos detalles de lo que es la facilidad y otro exigiendo de que esta oficina quede permanente instalada en lo que es la provincia de La Altagracia. Nosotros continuamos.